Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de Place y nada, que hoy les dejo el mejor capítulo de toda la serie de las Day de, de mi canal, porque hoy llegamos ya a la comisaría. En el último momento, encima, sí, o sea, hemos apurado muchísimo para ir a la comisaría, pero vamos, que no tienen ningún desperdicio. O sea, creo que en la portada de, del vídeo ya lo habré dicho, así que no hago más spoilers dentro vídeo. Pues nada, aquí estamos, en otro capítulo más. Ya pueden ver que me han destrozado todos los zombies, que guay. Chachipiruli. No vuelvo a hacerle más unas puertas, una puerta así, una unas paredes. Vale, estaba justo preparada para coger las cosas y marchar. Bueno, esto en verdad no, esto sobraba, pero bueno, vale. A ver, vamos a equiparnos primero. Nos ponemos esto, vale. Voy a ponerme una de estas, me pongo esto. Esto me lo llevo porque ustedes me dijeron que lo cambiara a ver si me daban armas. Yo creo que entendí cómo era, pero bueno, yo, ustedes saben que soy un poco lerdis, pero bueno. Vale, aquí no. Eh, vale, voy a cogerme otro machete. Sí, otro machete, por si acaso. Y es que aquí en realidad no tengo más sierras, tío, qué pena. Así que sí o sí tengo que ir así. Si hay un gordo, pues me jodo. Vale. Joder, tengo hambre, tío. Qué putada. Vale. Eh, pues nada. Nos vamos, me llevo más vendas. Lo que pasa es que ahí solo tenía esa. voy a coger más. Ajá, qué bien poder aquí por el medio de todo. Vale, vamos a coger más vendas. Está aquí. Y qué más, qué más, qué más. Vale, comida, comida, no. Comida aquí. Voy a coger comida para mí ahora, porque sí. Quiero ir ya, o sea, no les quiero hacer esperar, ¿vale? Así que por eso. Y ya está, me llevo venda solo. Porque he mirado y solo tengo una hora para volver a la comisaría y ya pues terminar lo que habíamos empezado. En realidad, ahí está, no. Vale, vamos a coger aquí, me pongo las que me quepan y las que no, pues las voy a dejar aquí. Que es como el kit de comisaría. Vale, pues bueno, nos vamos. Ah, nos vamos, sí. No he cogido la bota. Vale. Yo ya he puesto las botas, creo que aquí, que no me cabían. Sí. Equipar. Ahora sí estoy completa. Vale. Me bueno, falta el gorro, pero bueno. Vamos. Eh, vale, no tengo llave. Yo creo, creo. Porque es que leyendo sus comentarios, nadie me dijo nada. Así que, pues, la verdad no tengo ni idea, vale. Yo creo que tengo que matar a alguien más, ¿tocho? Para que me den una llave, porque si no no entiendo cómo puedo entrar a mirar, sí, a mirar, a mirar no a coger el loot, vale. Así que, vale, esta es ya la tercera y última, porque ya ven que solo me queda una hora, y 25 minutos. Y una vez que complete esto, como mucho podré volver, pero es que tampoco me va a dar la energía como para tanto. Vale, así que en este vídeo ya terminamos la comisaría y tengamos lo que tengamos, ya hemos aprendido y para la próxima, pues volvemos otra vez. Va a ser así, básicamente todo el rato. Bueno, no vamos a ir solo a la comisaría, yo quiero abrir más mundo. Lo que pasa es que no sé cómo se abre más mundo aquí. Será por temporadas o algo, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, a ver qué tal, gente. Ya estoy nerviosa ya. Ya estoy nerviosa. Ay, madre mía. Vale, a ver, vamos a, a recopilar un poquito de esto. Vale. Hay una habitación que no tiene luz. Hay un montón de zombies. Y mi duda es, ¿me los cargo para qué? vence buen solos! Yo creo que están vivos. <laughs> eh, es que. Bueno, vamos a entrar. A ver, ustedes me dijeron que me metiera por aquí y que fuera aquí, me supongo yo. Pero claro, es que no sé si era aquí o era aquí. Ah, no, esto no es, perdón. O era... ¿Dónde coño estaba yo? O era este tío. No, este tío es para cambiar. Si yo le doy 10 verdes, que no tengo, o 10 azules, me dará mejores tarjetas, ¿vale? Entonces, por lógica aplastante, aquí, si yo meto una tarjeta X, me darán algo, vale. Lo que pasa es que me da miedo perder la azul. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir limpiando. Y al final del vídeo, pues ya como no tenemos oportunidad para volver, pues lo hacemos, vale. Ven que aquí. Hostia, que vienen. Hostia, que vienen. Que vienen. Que vienen. ¿Ah, no estoy haciendo yo. Ah. Ah. Bueno, da igual. Wow, se me ha trabado por un momento. Guau, wow, menos mal que me ha dado por curarme, gente. Porque yo ya me veía en la mierda absoluta, ¿vale? Bueno, mira, por lo menos. <laughs> por lo menos han salido ellos, ¿vale? Joder, todo el mundo me quiere hablar ahora. Eh, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, tres menos. Pero está jodida la cosa, ¿eh? Ay, jolín. Vale, gente. Yo voy a entrar aquí despacito. Eh, agáchate. Gracias. Madre mía, esto va súper laqueado. ¿Pero qué te pasa hoy? ¿No me estás jodiendo? No me estás jodiendo, ¿vale? Por favor, te lo pido. Guau. Wow. Chaval, por favor, que no me vea. Bueno, ya se si me trago, se la hostia. Es que... Vale, porque este tío... Quítala de Dios. Claro. Es que el tío... Madre mía. O sea, hola. Mira por mí si quieres aquí. Porque... Hay que pillarte como desprevenido o algo. Joder. Madre mía, cúrate. Vale, tenemos siete tarjetas. Qué bien. Yo esperaba que tú fueras guay y me dieras algo que valiera la pena, pero bueno. Vale, aquí yo creo que ya pues voy a ir despacio porque no sé si habrá alguien más. No. Vale. Quítate. Eh, estamos jodidos porque yo esperaba aquí encontrarme algo guay, pero ya veo que no. Entonces esta era una de las celdas que dices pues ¿para qué? Es que aquí no hay nada, porque ya esto lo hemos abierto. Bueno, espérate que ahora se me traba el muñeco este de mierda. Eh, vale, es que este, por ejemplo, no podemos romperlo. Y aunque lo rompamos, estoy casi segura. Ven tú. ¿Podré matarte de aquí? Wow. Porque a lo mejor puedo <laughs> quitarle algo. Mierda. Y el soprapinguillas este no tendrá nada, ¿no? No, porque no me sale con nada. Tío, qué pena. Uy, ¿y ese ruido? Eh, pues nada. Ya les digo, estoy bastante jodida porque no tengo llave para abrir ninguna puerta. Entonces, mi conclusión es que tengo que cargarme a los otros. ¿Eso? ¿O que la llave tenía que elegir qué puerta abría? Porque no tiene ningún sentido. Bueno, gente, yo como tengo 14 de vendas, creo que me dé... De... Yo voy a intentarlo. ¿vale? Es verdad que miramos aquí y da un poco de cague, ¿vale? Cuando tú ves eh, todos los que hay. Pero es que el gordo o bien nos puede dar una tarjeta. O sea, estas que es para cambiar. O bien nos puede dar. Me cura, por cierto. Eh, nada. Así que yo veo aquí como tres oficiales que yo creo que no tendrán mucha vida. Y luego veo este gordo que, madre mía, madre mía. Claro, es que. No sé. No sé qué hacer. Me la juego. Jugar será demasiado, gente. Pero bueno. <laughs> voy, abro la puerta y me echo a correr. Se es lo quería todo el mundo ahora sí y tal. Esto aquí despacio, que no quiero que me vea este. Ahora le, le doy y me, voy a, y me echo a correr. ¡Oh! ¡No! Romina, levántate, por favor, que eres gilipollas. ¡Tía! ¡Tía! Pero vamos a ver. ¿Tú eres reta? Sí, ¿verdad? Eres reta. No, que va. Me voy, me voy, me voy. Pero es que soy retrasada. ¿Por qué coño me quedo ahí trabada? Es que no lo entiendo. Oh, madre mía. Yo lo he pasado súper mal. No, a ver, he salido, pero vuelvo otra vez a entrar. O sea, no pasa nada. Era porque digo, <laughs> ¿qué hago yo contra tres tíos? No, no, que va. Vale, no se puede ir por detrás. Hay que ir de frente porque no por nada. Es que salen los otros también. Eso fue muy lenta, una de dos, pero yo diría que es que no se puede ir por detrás de este tío. Hay que ir de frente y lo que sea. Lo que tenga que ser, vamos. Y curándome todo el rato. Dándole y curándome. Vale. Vamos a otra vez. Si no se han quedado aquí fuera ni nada, ¿no? no. Ay, joder, ¿dónde voy yo? Si no es aquí? Si es que ya, si de por sí yo soy reta, pues la hayamos jodido. Vale. Vale. Tengo la atención de este. Me curo. Me curo porque es que yo de este tío no me. Vale. Nada. Estamos en la mierda, gente. Y ustedes dirán: ¿por qué? Pues porque sí. Porque aquí no hay nada que coger. Es que me tengo que curar todo el rato, si no me revientan aquí, eh. Joder. Toma ya. Toma ya. Pero ya saben, solo tiene un uso. Solo tiene un puto uso, vale. Vamos a mirar aquí. Si sí, por caso hay algo, no hay nada, no hay nada. Una puta mierda de comisaría. Bueno, da igual. No pasa nada. Gente, no pasa nada. Vamos a elegir uno. Una puerta. Porque al parecer no podemos elegirlas todas, ¿vale? Aquí hay luz. Aquí también. Ah, no, perdón, la primera ya la tenemos. Aquí también hay luz. Aquí también y aquí también. Joder, qué difícil. ¿Cuál cogemos? Yo me voy a decantar por la del muerto que ya estaba muerto. Solo por probar, ¿vale? Es que no nos queda otra. Oh, tenemos que elegir una. Sí. Yo quisiera saber por qué este tío está aquí muerto. Pero aún así, me sigue saliendo. ¿Ves? Ya no tengo la llave. Si estuviera por aquí la llave. Es súper extraño que solo te den una llave. Súper raro. De verdad. No, aquí de estas formas es que no nos podemos entrar. Bueno, gente, pues hasta aquí la comisaría. Si es que no es cosa mía, ya han visto ustedes que hay que conseguir 20 millones de llaves. Pero bueno, yo me supongo que esto lo hacen a propósito. Para que vuelvan más veces. O sea, te dan dos llaves, eliges dos puertas. Bueno, tres en este caso, porque. Pues esta puerta está abierta, vale. Pues ya recuerden, segunda, tercera, cuarta, quinta nos queda, ¿vale? Me sigue saliendo el ruido de como si hubiera algún zombie. No lo sé, a mí lo que me choca, ¿vale? Es lo que dice aquí. No lo voy a abrir porque no, pero dice como que la próxima vez que vuelva será más difícil. O eso he entendido yo. Y otra cosa, me sigue saliendo como si hubiera un zombie, o se oye. Aquí no hay nada. Y tiene que tener la habilidad del ladrón. Joder. Aquí tampoco te deja hacer nada. Aquí no te deja ni siquiera abrirla. Pero bueno, tampoco veo que haya nada interesante. Vale, gente. Pues yo diría que ya hemos acabado por hoy. Con la comisaría. Joder, ese trabajo ahí, en serio. Todo esto ya lo tenemos más que revisado. Yo diría que sí. ¿Verdad? Sí, lo tenemos todo súper revisado. Ah, no, queda uno ahí. Pero esta puerta creo que no la puedo abrir. A la... pues tú, soy mi protegido, no te puedo abrir. Y tienen dos loot que me interesaría, seguramente, pero no puedo entrar. Vale, y luego tenemos esto, que ya también lo tenemos todo ya revisado. Sí. Así que nada, gente, ya saben, para la próxima vez nos quedan cuatro celdas que visitar. Si alguien sabe, si hay otra forma, si yo me he equivocado, que me lo diga en los comentarios, porque vamos, yo. Vale, vamos a probar. Vale, yo voy a coger, no sé. La azul, por ejemplo, ¿vale? ¿Ah? <laughs> ¡Hola! ¿Pero esto qué es? ¡Dios mío! ¡Oh! Acabo de morir. Acabo de morir. Esto la usamos porque saben que nada más que es para. Exactamente. Es una mejora. Y nos vamos a equipar esta. Sí. Pero solo para poder coger esto. ¡Guau, ¡Wow, gente! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Madre mía. Vamos a coger. ¿Se puede dividir? No. Es que no quiero usarlas todas, joder. Vale, voy a hacer una cosa. Para poder dividirlas, pero claro, no me deja dividirlas más veces. Es que no me quiero... Vale, ya sé, ya sé, ya sé qué hacer. Vale. Dividir en más veces. Esto lo pongo aquí. Y dividir. Vale. Voy a intentarlo. A ver qué me sale, gente. A ver. ¡Hola! ¡Qué chulo! Me encanta. Me llevo esto. Eh, vale. Espérate. Bueno, no, es que tengo que cogerlo. Esto en verdad sé que puede hacer falta. Yo tengo un montón. Pero si tengo que elegir, obviamente, pues elijo esto para ponérmelas. ¿Vale? Ay, se elegí. <laughs> Y voy a elegir esto. Me hace mucha más falta. Y esto me lo voy a beber. Porque es que en verdad me podría hacer falta para otra cosa, pero... Ajá. Pues me ahí mismo. Yo es por usarla, ¿sabes? Por no tal, pero vamos, que. Perfecto. Ni tan mal, oye. Ni tan mal. La verdad. Pues nada, nos guardamos la siguiente. Me duele dejar cosas aquí, pero no pasa nada, porque tampoco es imprescindible. Gracias, señor. Adiós. Ay, qué feliz me voy. Qué feliz me voy porque he acabado con casi todo. Con casi todo, porque me queda esa cosa de por qué no he podido abrir las otras celdas. Pero se puede decir, gente, nos hemos pasado lo que se ha podido, lo que obviamente no necesitaba, pues, lo de ladrón ni nada, sino que tú podías ir con tus narices. No lo hemos pasado y sin morir, gente. Y sin morir. Que es lo más fuerte. Esto se merece, vamos, que todos los que me están viendo, si no están suscritos, se suscriban. Solo les digo eso. Bueno, vamos a casa, anda, vamos a casa, porque hemos conseguido tantas cosas que me tengo que guardarlo todo. Yo sé que el capítulo de hoy puede parecer corto, ¿vale? Porque en realidad mi única intención hoy era terminar la comisaría, la primera vuelta, por así decirlo, porque volveré. Pues, lo mejor posible, oye, que es que ya sé que a lo mejor va a tener razón esa pantallita y la próxima vez que vaya puede que sea más difícil. No lo sé. Dígame en los comentarios, a ver si a usted también les ha pasado. Porque claro, yo no le di ni a reiniciar ni nada ahí porque dije, no tengo ni idea qué puede pasar. Así que lo dejé tal cual. Y eso. Vale, mucha gente me está diciendo que le ponga paredes a mi base. Otra gente me está diciendo que no. Yo creo que no debería ponérselo porque los zombies me están rompiendo y estoy gastando material. Vale, para la gente como lo hice, sé que uno dice SEC lo dicen porque a lo mejor ahí puede venir alguien que creo, creo que hasta el nivel 60, algo así me dijeron que no venía nadie a propósito. A propósito, a reventarme lo, las cajas, que es lo que me interesa al final. Vale, aquí nada. Así que no voy a ponerle más paredes, ¿vale? Porque creo que me estoy gastando eh, los materiales para nada. Ay, joder, siempre le doy lo que no es. Vale, aquí. Eh, tengo que hacer más cajas. Vale, no, no miren, no se asusten. <laughs> no se asusten. Vale, esto me lo llevo de aquí. Eh, espérate, 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 espérate. Aquí esto es la caja de la comisaría. Barra Búnker. Vale, esto me tengo aquí, va. Aquí es donde estamos poniendo las cosas. Espérate, es que yo no sé por qué tenía todo desperdigado. Mm, vale. Vamos a ponernos esto porque lo quiero guardar aquí. Aquí, vale. Eh, bueno, pues ni tan mal, así que vamos a guardar esto aquí. Me voy a quitar la gorra, por cierto, que la tenía puesta porque no me cabía. Ya me puedo quitar las armas también y está entonces aquí voy a guardar la gorra porque es material para poder irme ya sea al búnker o sea otra cosa vale que por cierto ese gil y tío deberías también aquí esto aquí tenemos otra arma tenemos otra arma vale perfecto y aquí guardamos esta y esta esto lo llevo es que hay cosas que no me cabían en el otro entonces yo pues voy ay Aquí. Vale, me llevo esto, me llevo esto. Esto te lo dejo aquí, me llevo también esto. Ahí. Esto déjalo ahí. Vale. Y ya está. De aquí ya está. Ahora nos vamos. Nos vamos a la que está medio a hacer. <laughs> no está medio a hacer, ¿vale? La cosa que es que es así. La pobre. Vale. Aquí esto no. No, pero voy a coger esto para dejarlo allá. Vale, aquí no tengo nada para, para curarme, así que aquí ya no, no tengo que dejar nada. De aquí tampoco. Ya ve que tenía 5 de esto. Por eso dije, bueno, si tengo que elegir, obviamente elijo otra cosa. Es que a veces es lo que tiene. Voy a guardar esto aquí. Esto porque ya no me cae más comida. Esto lo voy a guardar allí, que son zapatos. ¿Y por qué tengo esta botella aquí? Ah, porque no cae más. Vale. Ah, se está muriendo de hambre. Qué susto. Pensé que me están atacando. Y me faltaba ya. Esto porque también lo mismo. Estoy sin sitio para guardar cosas. Estoy en la puta mierda. Porque es que de verdad. Más aquí. Bueno, lo que te muere me da tiempo de colocarlo todo. Sí. Y tanto. Que me da tiempo. Otro por aquí. Y aquí tengo más de esto. Y espérate. ¿Dónde he guardado yo las fichitas? Aquí. Que esto me lo llevo también. Vale. El reciclador yo tenía, pero voy a morir ya en nada. Vale. Me muere ya tía. Vale, ¿por qué estoy sentado estas cámaras? Vale, porque ahora me quiero preparar porque eh, no sé si, ya que hay gente que votó la segunda planta del búnker alfa y hay gente que votó la comisaría, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir en el siguiente capítulo a el búnker alfa. ¿Vale? O sea, no voy a hacer una encuesta porque no tengo otro sitio que ir, sino el búnker. Y la comisaría. Entonces lo siguiente va a ser el búnker. Mira, gracias a que me han dado la ropa esta. Creo que se llama SWAT, si no me equivoco. Me han dado bastantes armas. Pero igualmente ustedes me han dicho que con machetes y sierras y tal, pues ni tan mal. a ah, mira aquí. Estoy yo. cogerlo todo. Me lo equipo, me lo equipo. Y me lo equipo también. Lo voy a dejar allí, ¿vale? Así que lo siguiente va a ser el búnker alfa, gente. Sí. Sí, porque ustedes ustedes medio lo votaron, ¿sabes? Si yo, pues, creo que sea lo justo que ya que una parte votó pues, eso, pues hacerles caso, ¿vale? Espérate, que es que esto me viene bien también aquí. ¿Qué es lo que yo suelo usar, vale? Esto es de reciclador, yo me lo puedo llevar. Es que tengo que ordenar las cosas, de verdad, no puedo dejar las cosas tiradas. En serio, me pongo muy nerviosa si veo las cosas así, todas tiradas. Y por cierto, lo último, sé que parece que no vale para nada, pero si me voy a casar, como quien dice, pues no, no me gusta llevarme esta ropa. Vale, pues nada gente, aquí lo dejamos. Eh, yo creo que no tengo nada nuevo. Bueno, tengo la katana que la tengo que guardar, la voy a coger ya. Eh, de esto me supongo que será porque se está acabando la temporada, puede ser. Y nada, solo me queda que en el siguiente capítulo nos vayamos al Búnker Alfa. Yo voy a quedarme ya pues casi con las cosas colocadas para empezar el vídeo e irnos directamente al búnker. ¿Vale? Así que espero que les haya gustado estas tres, estos tres capítulos de la comisaría, este primer intento de ir a la comisaría. Denle like, déjenme en los comentarios cualquier otro truco que sepan del búnker, lo de la comisaría. Yo lo seguiré apuntando todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.